continuación Chiapas a Diario. Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Para no variar, Chiapas amanece con bloqueos carreteros mientras que transportistas acusan al gobierno federal de no atender sus demandas. Se agudizan los problemas en la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas de Cintalapa. Padres de familia exigen plantilla completa de maestros. Nuevamente, socios del Conejo Bus se manifiestan contra la Secretaría de Movilidad y Transporte. Dicen que Aquiles Espinosa únicamente los engaña. Y en México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, alza la mano al advertir que su juventud es un plus para buscar la presidencia en 2024. Nuestro hashtag de hoy es bloqueos carreteros en Chiapas. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente martes a todos. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos a través de la señal de la radio del diario por el 97.7 y del 103.7 en Palenque. Les recuerdo que también tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y Spotify. Todas las plataformas al alcance de un clic, pónganse en contacto con nosotros también a través de nuestros números de mensajero, directamente desde la cabina de radio 961-612-2860 y en la cabina multimedia 961-545-8888. Tarde calurosa en la capital chiapaneca. Comparto este espacio con Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan como todos los días en este horario de 2 a 3 de la tarde en Chiapas a Diario. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital y vamos a aprovechar para enviar este mensaje que recibimos precisamente a través del número mensajero de cabina de radio. Un radioescucha nos dice: tome precauciones, hay una volcadura en el distribuidor vial oriente que comunica de Chiapa de Corzo a Libramiento Sur. Por el momento se encuentra cerrado, así que mucha paciencia si ustedes van a circular por esa zona y si piensan hacerlo un poco más tarde, pues tómese su tiempo, vaya a tomar un café y en lo que se despeja este bloqueo, esta volcadura en el distribuidor vial. Gracias por su compañía. Estamos listos para empezar con las noticias. Información relevante que compartirles, Fer, justamente haciendo honor al hashtag de hoy, bloqueos carreteros en Chiapas, que nunca faltan. Es el pan nuestro de todos los días aquí en Chiapas, donde lo que sucede, lo que menos sobra, son los bloqueos. Y justamente hay un bloqueo carretero en San Gregorio Chamil. Ada Ivette Morales, nuestra corresponsal en la zona, nos tiene más información. ¿Cómo estás, Ada? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nuevamente permanece bloqueado lo que es el tramo carretero de San Gregorio Chamí. Esto se encuentra sobre la carretera que comunica a frontera con Comalapa y la Trinitaria. Esas personas se encuentran desde la mañana. Te comento que el día de ayer también hubo un bloqueo carretero, sin embargo fue nada más, fue momentáneo. El día de ayer el bloqueo, el grupo que se encontraba en el lugar, portaba unas cartulinas que indicaban que era un lugar seguro y que la gente podría transitar. Sin embargo, el día de hoy ya otro grupo de personas bloqueó. Se desconoce el motivo de este bloqueo carretero. Las autoridades, tanto del municipio de Frontera Comalapa, así como lo que es este distrito, por parte de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, que les corresponde también Frontera Comalapa, pues no dan información cuál es la petición de estas personas que mantienen el bloqueo carretero. Aún está, hay mucha molestia por parte de varios conductores que están varados en el lugar y esperan que
en las próximas horas ya puedan transitar y esas personas ya se retiren del lugar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Ada, muy buenas tardes. Antes de que te vayas, ¿a partir de qué hora se instalaron estas personas en esta carretera, en esta zona? A las 8 de la mañana fue el bloqueo del día de hoy y se mantiene hasta este momento. Bueno, sin saber cuál es la razón, ¿verdad? Así es, no hay una autoridad que nos dé la información oficial cuál es la petición que tienen estas personas. El día de ayer sí estuvo un bloqueo por una hora donde portaban pancartas las personas que indicaban que hacían el conocimiento a la población que era un lugar seguro para transitar lo que es la parte de San Gregorio Chamí, y hoy pues ya otro grupo ya se apoderó de las carreteras. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte. Así las cosas en Chiapas, tome sus precauciones. Usted sabe que aquí lo que sobra son los bloqueos, entonces entiendo la molestia de esta gente, no podemos hacer nada nosotros, sin embargo nuestra responsabilidad es informarle y pedirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque aquí, Fer, bloquean por cualquier motivo, sin dar razón, sin dar explicación, simple y sencillamente toman las carreteras, casetas y nadie les dice nada. Sin importar pérdidas económicas para los empresarios, pérdidas de tiempo para quienes tienen que trasladarse de un lugar a otro por cuestiones de escuela, de trabajo o por esparcimiento. Así. Simplemente estos bloqueos afectan a la mayoría sin que nadie haga absolutamente nada. Y así van a seguir, lamentablemente, por la experiencia que ya tenemos de tanto tiempo en que hay bloqueos y no pasa absolutamente nada. Bueno, antes de seguir, queremos recordarle que hubo una volcadura en el distribuidor vial oriente que comunica de Chiapa de Corzo al Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez. Este reporte, y al que le queremos agradecer, es de Eduardo Estrada, quien nos escucha en este momento a través de la radio del diario. Gracias, Eduardo, por tu reporte, y quienes nos escuchan, tomen sus precauciones y van a circular por la zona. Bueno, pues los transportistas establecidos acusan que hay una proliferación increíble del transporte irregular en el estado y simplemente las autoridades no hacen absolutamente nada. Edén Gómez tiene los detalles de esta información. Ante los diversos actos de corrupción que representa Aquiles Espinosa, actual titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, transportistas de la entidad iniciaron con una movilización en la entidad, afirmando que están hartos de que se solape al transporte irregular. En ese sentido, en representación de los inconformes, Berzaín Miranda Borrás, presidente de la Alianza del Autotransporte en Chiapas, señaló en conferencia de prensa las diversas situaciones de las cuales han sido víctimas por parte del hoy funcionario estatal. Además de denunciar diversas irregularidades con la ley del transporte que hoy se mantiene vigente, también se denunció diversas circunstancias en las que se les pide cuotas a diversos sectores transportistas. Sin embargo, también pidió una disculpa a los chiapanecos ante estas movilizaciones. ...de permisos de mototaxis al margen de la ley, no más otorgamiento de concesiones de transporte público por acuerdos en lo oscurito o por prebendas o negociaciones. A nombre de nuestras y nuestros compañeros transportistas, pedimos disculpas a quienes están sufriendo las consecuencias y los efectos de las malas políticas públicas de los funcionarios públicos del gobierno del estado de Chiapas. Ya, yo creo que es un promedio de un 120% de más piratas que transportistas concesionados. Pero de no haber resultado, entonces sí, ya entraría en la mayor parte del estado y obviamente la cantidad sería mayor. ¿Qué lugares están desbloqueando? Zona Sierra, Frontera, todo lo que es Oconusco, Zona Costa, Zona Selva, Zona Norte. Es de mencionar que tendrían una reunión con Cecilia Flores, titular de la Secretaría de Gobierno en el estado de Chiapas, para con esto entablar acciones que permitan alcanzar beneficios directos a los transportistas y con ello se ofrezca un mejor servicio a los chiapanecos. Para Diario Media Group, Edén Gómez. El día de ayer le informábamos que en la región del Soconusco se había realizado un bloqueo por transportistas, pero hay quienes hicieron su agosto
en pleno agosto, y estos fueron los taxistas quienes estuvieron durante este bloqueo cobrando altas cuotas. Rafael Lechuga con la información. Aunque se realizaron bloqueos en diferentes entradas y salidas de Tapachula por parte del transporte público, no todos participaron, pues algunos taxistas locales se quedaron a hacer su agosto, y es que ante la falta de unidades para transportarse, muchos habitantes hicieron uso de taxis para dirigirse a sus rutas de trabajo. Sin embargo, para sorpresa de algunos usuarios, los costos de los taxis rebasaron más del doble de su precio normal, pues algunas corridas, cuyos costos son de 60 y 70 pesos, llegaron hasta los 150 pesos. La molestia para algunos habitantes fue notoria, pues aseguran que abusaron de las necesidades de los usuarios al cobrar tarifas excesivas en tramos cortos, por lo que exigieron también a las autoridades regular este tipo de situaciones que afectan a la población tapachulteca en la región del Soconusco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Nunca faltan los abusivos en este tipo de situaciones que se aprovechan de la sociedad cuando más deberían pues apoyarla, sobre todo cuando hay estos bloqueos carreteros en donde saben que es la necesidad urgente de trasladarse de un punto a otro. No les cuesta nada cobrar lo mismo, simplemente abusan de la situación, y esto habla muy, pero muy mal de su solidaridad. Así como habla muy mal del tema de el Conejo Bus, la actitud de Aquiles Espinosa. Hoy nuevamente los socios del Conejo Bus en Tuxtla Gutiérrez se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, pues no han recibido una respuesta favorable por parte del titular Aquiles Espinosa, a pesar de que fueron citados a una reunión para llegar a acuerdos en torno a la liquidación de la deuda de 44 meses, es decir, más de 140 millones de pesos que les adeuda esta secretaría. Además de que también los socios del Conejo Bus exigen la entrega de las placas a sus legítimos dueños, entre otras peticiones. Los socios acusaron a Aquiles Espinosa de mantenerlos engañados solo con el objetivo de que la opinión pública crea que realmente se les está dando una atención, cuando esto es totalmente falso. Vamos a escuchar a una de las socias del Conejo Bus. El pago no está en negociación, porque es un derecho que tenemos y es una deuda que el licenciado Aquiles Espinosa García ha generado para nosotros los socios del Conejo Bus, y es una obligación de la empresa Sicusa para con los socios del Conejo Bus. Oiga, y antes de ir a la pausa, tengo una recomendación para todas las mujeres que nos están escuchando. Saben que parte importante del cuidado de la mujer son sus manos y pies. Las manos es el reflejo de nuestra personalidad, de nuestra seguridad y del amor propio también que tenemos. Y yo les tengo una recomendación para que ustedes acudan a arreglarse sus manitas y sus pies con Melissa Matus Studio Nails. La encuentran en su página de Facebook y de Instagram como Melissa-Studio Nails, y pueden realizar sus citas al 961-190-8799. Acude a consentirte, a que te traten como reina y te apapachen con sus diferentes técnicas en acrílico y gel y una gran variedad en tonos. Recuerda, Melissa Studio Nails. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información. Comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas.
Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades. Hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, 5 años cumpliéndole al pueblo. Y hace un momento les informábamos de este accidente que hay en el Libramiento Sur, a la altura del distribuidor vial que comunica a Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Se trata de un camión aparentemente cargado con cajas de cartón, es lo que se ve en las imágenes que nos han hecho llegar, y aparentemente también con madera, es lo que se hace ver. Tomen sus precauciones porque la circulación está cerrada. Equipos de bomberos está trabajando en el lugar para despejar la zona, y esto al parecer se va a llevar varios minutos. Tome sus precauciones, salga con tiempo, tenga paciencia si ya se encuentra en el lugar, y bueno, vamos a esperar que todo se desocupe esta vialidad en unos minutos. Y si tiene la oportunidad de buscar vías alternas, hágalo, porque el tráfico está bastante pesado. Y de acuerdo a las imágenes que vimos en pantalla, va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo en quitar el camión. Sí. Bueno, seguimos con la información. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México pidió justicia en el caso del pastor Gilberto Díaz, quien permanecía retenido en el ejido Berlín del municipio de Simojobel. Marco Alvarado nos tiene más detalles. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México pidió justicia en el caso del pastor Gilberto Díaz Pérez, quien permanecía retenido en el ejido Berlín del municipio de Simojobel, donde la mayor parte de la población es católica. Esta iglesia denunció el incumplimiento del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto, ya que en el caso de este pastor fue retenido por pobladores católicos molestos por las predicaciones de corte evangélico que realiza. Esta iglesia denunció que en México las garantías no se aplican igual para todos, ya que luego de haber sido privado de su libertad por varios días en condiciones de hambre y tortura, decidieron liberarlo en un intercambio que aceptaron 4 personas, entre ellos su esposa, para que él pudiera recibir atención médica.
De acuerdo con la información oficial de este caso, las personas que ahora están retenidas a cambio de la liberación de Gilberto Díaz Pérez son su esposa Mónica Gómez Díaz y sus hermanos en la fe, Irma González Ruiz, Patricio González Ruiz y Bartolo Díaz Hernández. Sobre este caso, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México informó que las negociaciones y los reclamos de justicia no han resultado favorables para resolver este caso, que es francamente un atropello a la libertad religiosa. También denunciaron que las autoridades comunales del Ejido Berlín, amparándose en el ejercicio de sus usos y costumbres, han retenido, violentado y amedrentado a otros miembros de esta iglesia, violentando sus reuniones y el ejercicio legal de su fe en el marco de las libertades que ampara el Estado mexicano. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y familiares de Humberto Arizmendi López piden a la sociedad y también a las autoridades ayuden a localizarlo, este joven de 31 años que está desaparecido desde el pasado 12 de agosto. Edén Gómez con los detalles. Familiares de Humberto Arizmendi López se pronunciaron a las afueras de Palacio de Gobierno para pedir a la población en general, como a las autoridades, los apoyen para la localización de este joven de tan solo 31 años, desaparecido el pasado 12 de agosto. Su hermana Fabiola, en compañía de sus padres y diversos familiares, pidieron el apoyo de la sociedad, señalando que Humberto no es una persona mala o que esté metido en problemas, sino todo lo contrario, es un joven el cual se dedicaba a trabajar, por lo que nunca había pasado una situación como esta. Dieron a conocer que este joven trabajaba en la colonia Cruz con Casitas en una tienda de abarrotes, así es como se sostenía. También refirieron que el pasado 12 de agosto, momentos antes de su desaparición, se encontraba en la zona de antros. Afirmaron que han sido recibidos por parte de la Fiscalía General del Estado, quienes les han pedido paciencia y ahora se mantienen en las investigaciones. Por lo que también pidieron el apoyo de la sociedad en general. Estamos aquí en el Parque Central para pedirle, por favor, que si alguien sabe de mi hermano o alguien tiene a mi hermano Humberto Arizmendi López, nos hagan favor de decirnos dónde está. Desde el día 12 de agosto él desapareció y no sabemos nada de mi hermano. Que por favor, si lo llegan a ver o si alguien lo tiene, que nos los entreguen, por favor, porque estamos muy desesperados. Ya son 17 días que no sabemos de mi hermano. Y es una desesperación y para mis papás una gran tristeza de no saber de él. Es un muchacho que siempre salía, sí, a trabajar, a divertirse, pero nunca se había desaparecido. Es la primera vez y las personas que lo tengan, que por favor nos lo regresen. De esta forma, también pidieron a la sociedad en general que en caso de que puedan tener algún dato que permita la localización de Humberto, lo hagan a diversos números que se mantienen en las fichas de localización. Oye, fíjese que trabajadores del COVACH se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado en busca de que se cumplan sus demandas. José Salazar nos tiene más información. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridísima Viridiana. Un gusto saludarte. Como siempre, un hecho lamentable se dio afuera del Congreso del Estado, donde unas personas utilizando jeringas, que no sabemos si estaban en condiciones sanitarias afuera del Congreso del Estado, utilizaron su sangre para bañar una pequeña lona hecha de foamy. Ellos se están manifestando, pertenecen a un sindicato y bueno, son parte de un grupo disidente que está pidiendo pues dentro de las situaciones mejoras de condiciones de trabajo y otras incremento de salarios, que es lo que están manifestándose. Ellos salieron del Colegio de Bachilleres hacia el Parque Central, posteriormente se trasladaron al Congreso del Estado, donde hicieron esta situación de manera también representativa. Utilizaron una cinta gris para cubrirse la boca, no emitieron más situaciones, dicen que forma parte de su lucha sindical, pero bueno, esperemos que por el bien de las personas, que un aproximado de 10 personas que se sacaron sangre, que las condiciones en las que lo hicieron al aire libre, a la intemperie, utilizando nada más alcohol, un guante improvisado, no una liga para resaltar la vena, pues no les traiga mayores consecuencias. Así la situación que se dio hoy en el Congreso del Estado, Veridiana. Lamentable esta situación, esperamos que pronto le den solución a sus peticiones. Muchísimas gracias, José, por el reporte.
La Escuela Nacional de Protección Civil decidió ampliar su oferta educativa ahora con una carrera que está relacionada con el aprovechamiento sustentable del agua. Carla Nazar tiene los detalles. La Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas se ha caracterizado por enfocarse en la reducción de riesgos de desastres y con el objetivo de seguir preparando futuras generaciones han decidido ampliar su oferta educativa para este 2023. Uno de los principales temas a impulsar es el aprovechamiento sustentable del agua, pues nuestro estado cuenta con el 30% del recurso hídrico del país. Sin embargo, aún se tienen problemas de abastecimiento de agua a la población. Solo Chiapas y Tabasco están con un riesgo bajo, allí los vemos en color azul claro, celeste, que representa que solo Chiapas y Tabasco no tienen alto riesgo de quedarse sin agua, porque tenemos entre Chiapas y Tabasco el 50% del recurso hídrico de todo el país. Los estados que tienen agua, como Chiapas, Veracruz, Tabasco, pues están en rojo o en amarillo porque no llevamos el agua a toda la población por la gran dispersión que tenemos en el estado. Chiapas es uno de los estados más ricos en recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas. Esto se debe al vital líquido con el que contamos. Y con el fin de proteger el agua en nuestro estado, se ha implementado una nueva estrategia. Pero para su conservación es necesario hacer uso responsable y eficiente del agua. Para lograr todos estos objetivos, la Escuela Nacional de Protección Civil amplía su oferta educativa, ofreciendo así una maestría en la gestión del agua, además de una licenciatura en gestión del agua y un diplomado en aprovechamiento sustentable del agua que estará dirigido a personas que manejan temas como tratamiento o potabilización del agua, ya sea a nivel municipal, estatal, federal e incluso iniciativa privada. Las inscripciones ya están abiertas a través de la Escuela Nacional de Protección Civil y cuentan con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer las capacidades de alumnas y alumnos y así formar profesionales con un alto compromiso social y humano para cuidar el agua de Chiapas. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Oye, y antes de ir a la pausa, quiero invitarlo a que participe en la encuesta de la semana. Recuerda que es muy sencillo, únicamente lo hace a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas, y ahí nos deja su participación. Aquí la encuesta. En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿te convencieron las propuestas de las corcholatas de Morena? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya tengo a mi gallo. ¿No? Ningún proyecto me gusta. O simplemente desconozco sus ofertas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Yo te invito a que participes, a que comentes y por supuesto, a que compartas. Y antes de irnos a la pausa, queremos informarle que de acuerdo a 911 de Chiapas, hay tráfico lento en el Boulevard Fidel Velázquez, en el carril de sur a norte, y Boulevard Artículo 115, para que tome sus precauciones. También en el Boulevard Ángel Albino Corzo, esto a la altura de la Diana Cazadora. Tenga paciencia, tome sus precauciones, tome vías alternas. Y ahora sí, vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende, joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas.
Más gas, siempre seguro y a tiempo. Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades. Hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, 5 años cumpliéndole al pueblo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Ya es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata de Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su sabor y su calidad es tan alta que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Y precisamente su sabor y su aroma están perfectamente equilibrados, lo que hace a este café Chiapas Street Black una bebida inigualable. Este café Chiapas Street Black lo puede conseguir en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que es tan bueno este café, tan alta calidad, que Chiapas Street Black es el café del Diario de Chiapas. Continuamos con la información, y después de esta gran polémica que han ocasionado los libros de texto y en algunas comunidades han rechazado su distribución, bueno, pues les comento que luego de la quema de libros que se llevó a cabo en San Antonio el Monte, en San Cristóbal de las Casas, la Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó no repetir esta acción e incurrir a actos de violencia para manifestar el descontento por el contenido que hay en los libros por parte de padres y madres de familia mayas tzotziles, consideraron no aptos. Marco Alvarado nos tiene más detalles. Sin duda, este regreso a clases fue polémico, especialmente por el tema del contenido de los libros de texto gratuito, y que incluso en Chiapas llegamos a ver escenas de que en una comunidad se quemaron parte de estos ejemplares en señal de protesta. Pero ¿qué piensa la población acerca de la quema de libros y de la polémica que se ha generado por el contenido de estos? Veamos. Luego de que se registrara la quema de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en la comunidad de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas, la Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó que no se repita esta conducta ni se incurra en otros actos de violencia para manifestar el descontento con estos libros, que padres y madres de familia mayas tzotziles consideraron no aptos. En esta comunidad, donde la mayoría son de creencias evangélicas, los integrantes del Comité de Educación decidieron quemar los libros y exigir que les envíen los del ciclo anterior. ¿Qué piensa la población acerca de esta conducta y la polémica sobre el contenido de estos libros? Veamos. Escuché que una comunidad indígena, por cierto, quemaron los libros. Yo digo que no es la gente de ahí, pues claro, ni estudia, es una política ahí. Hay algo, hay mano negra. Hay alguien que dice, mira, esos libros no sirven.
eso yo traigo malas ideas. Ellos no saben, ellos no leen. Y entonces, si lo hicieron, lo hicieron por inercia, porque ellos dijeron, quémelo, no sirve. Pues es inclusión, ¿no? Se supone que lo están haciendo porque es inclusión y porque hacen la separación de que niño o niña. Pero pues no tengo respecto a eso de que esté mal o lo vea mal. Simplemente ahorita las nuevas generaciones es lo que está pasando y provocando esto. Considero, pues no. Pero viéndolo bien, en Facebook vi a una señora que no estaba de acuerdo a lo de una página 96 que dice que habla de rituales y todo eso. En eso tampoco estamos de acuerdo como padres de familia. Pero al extremo de quemar los libros, pues tampoco, ¿no? Porque es un apoyo que nos dan gratuitamente. Ante el contexto actual y la polémica por el contenido de los libros de texto gratuito, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió que no continúen las quemas, aunque también este máximo órgano de la Iglesia Católica en México mantiene su postura respecto a que se excluyó la participación de los implicados en el sector educativo y a que prevalece una visión del ser humano reducida a su aspecto biológico en el abordaje de la sexualidad humana. Para Diario Media Group, a Marco Antonio Alvarado. Y en Cintalapa no inició nada bien el ciclo escolar, particularmente para la escuela Fray Bartolomé de las Casas, y es que los padres de familia están inconformes porque la plantilla de maestros no está completa. Vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal Marcos Ramos hasta Cintalapa para que nos dé los detalles de esta información. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Hola, compañero, muy buena tarde para toda la gran familia del diario de Chiapas. Y es que tal y como se había anunciado la tarde de ayer lunes, la mañana de este martes, algunos alumnos que llegaron a la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas se quedaron sin poder ingresar debido a que los acuerdos de los padres de familia que se habían tomado. En ese sentido, se espera que con esta manifestación pacífica que encabeza el Comité de Padres de Familia de este plantel educativo, la Secretaría de Educación actúe y mande los dos recursos, como ellos le llaman, que serían los dos maestros que hacen falta para que atiendan a los alumnos de cuarto grado. Según una madre de familia, la escuela permanecerá cerrada hasta que tengan buenas noticias por parte de la autoridad educativa competente. Por lo pronto, dijo, van a continuar como lo hicieron en los dos años de pandemia, recibiendo clases en línea. Cabe hacer mención que algunos niños que hoy por la mañana aportaban algunas cartulinas donde exigían a la Secretaría de Educación que de manera urgente destinen a los dos maestros que hacen falta para completar la plantilla de docentes en este plantel educativo. Y es que después de este momento solo basta esperar qué van a hacer el supervisor y el jefe de sector ante la problemática que se está viviendo, ya que aseguran los padres que ya son varios años que no cuentan con los maestros de cuarto grado y han pasado directores y nadie ha hecho absolutamente nada para que esos recursos, o sea, esos dos maestros, estén de manera presencial en sus salones de clase. Es el problema que se vive y seguramente seguiremos hablando sobre este tema, compañero. Seguramente sí, Marcos. Oye, ¿es el total de los padres de familia que están inconformes o hay quienes sí quieren que ya inicien el ciclo escolar sus hijos? De hecho, solamente los que se están manifestando son los papás de los dos grupos, A y B de cuarto grado, pero ahorita ya cerraron toda la escuela para hacer más presión, porque ellos aseguran que son 13 años que no han habido maestros, que solo llegan interinos, que llegan de personas por un mes, por mes y medio, pero maestro de base en la escuela hace 13 años que no están. Situación muy delicada, porque si dices que los demás estudiantes, o más bien todos los estudiantes van a tomar clases en línea, pues va a ser muy complicado. Vamos a regresar a los tiempos de la pandemia en que los niños batallaban para encontrar una computadora, batallaban para hacer sus tareas y batallaban para aprender. Exactamente lo otro. Si regresamos a las clases en línea, menos lo que comentó ayer la mamá, obliga a muchos papás a poner internet en casa para no andar buscando un ciber temprano para conectar a sus hijos. La verdad que es un gasto muy grande y un caos, pero ojalá que este problema ya se solucione, porque ahorita la escuela permanece cerrada hasta que les hagan caso y manden a los dos maestros que falta. Pues vamos a darle seguimiento, Marcos, claro, a través de tu persona, y estaremos platicando el día de mañana, si te parece. Claro que sí, yo lo checo, claro que sí. Gracias, buenas tardes. Qué terrible situación la viviendo todos estos pequeñitos a tan solo 2 días de haber comenzado a clases. Sí, terrible, terrible, porque es muy preocupante el hecho de que los niños nuevamente regresen a sus casas a tomar clases en línea.
¿Por qué? Pues porque no todos tienen computadora. Una, dos, internet. Internet. Tres, el aumento del consumo de luz. ¿Cuántas horas pasan los niños desde que entran las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde en la computadora? Bueno, habrá quienes, no, y otra también obliga a los papás a estar en la casa. Sí, porque pues lamentablemente no tenemos la cultura de ser autodidactas. Así es. Necesitamos la orientación de los maestros, y aunque los maestros se conecten y estén al tanto de tareas, enviando tareas, no es la misma, claro, enseñanza o aprendizaje de que si estuvieran en el aula de clases. Ojalá se solucione pronto, ojalá las autoridades de la Secretaría de Educación en Chiapas pongan atención a este problema, porque si no va a ser una escuela en donde todos los niños, sin excepción, se van a retrasar. Por supuesto, va a ser un ciclo escolar perdido prácticamente para ellos. Así es, ya veremos qué pasa en los próximos días. Aquí estaremos presentándole los detalles. Continuamos con más información. Con el objetivo de reconocer el trabajo, vida y trayectoria de personajes sobresalientes, sabedores de tradiciones ancestrales, culturales y artísticas de nuestro estado, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes dio a conocer la convocatoria de Tesoros Vivos Humanos 2023. Carla Nazar nos dice de qué se trata. Con el objetivo de reconocer el trabajo, vida y trayectoria de personajes sobresalientes, sabedores de tradiciones ancestrales, culturales y artísticas de nuestro estado, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes dio a conocer la convocatoria de Tesoros Vivos Humanos 2023. Este galardón tiene trayectoria en todo el país, en varios estados se hace, de hecho, si tengo bien entendido, es de que lo inicia la UNESCO como uno de los procesos en reconocer a las personas de los pueblos importantes que hayan dejado algún saber, alguna escuela sobre el aprendizaje de alguna cuestión tradicional de cada comunidad o pueblo. El día de hoy pues se inicia esta convocatoria, que estará abierta hasta el 10 de noviembre. Las personas que pueden participar en esta convocatoria deberán ser mayores de 65 años, de nacionalidad mexicana y que radiquen en nuestro estado, ya que este estímulo tiene la finalidad de reconocer al adulto mayor como ejemplo de experiencia y conocimiento. Además, deberán ser personas que generen un impacto social en su comunidad, por lo que merezcan ser reconocidos. Estamos reconociendo a estas personas que finalmente son los portadores de los saberes, de los conocimientos ancestrales, y que tienen un impacto social porque han sido parte, eje vertebrador de ayuda con su comunidad. Del resultado de este ejercicio saldrán 3 ganadores, que se darán a conocer el próximo 30 de noviembre. La recompensa será de 50,000 pesos y estará abierta a quienes sean portadores y guardianes del patrimonio cultural. Las personas interesadas en participar pueden consultar la convocatoria a través de la página www.conecultachiapas.gob.mx. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Con esto vamos a un corte comercial. En un momento regresamos, por favor, no se vaya. .7. La radio del diario. Más música en tu radio.
Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades. Hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, 5 años cumpliéndole al pueblo. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Gracias por continuar con nosotros. Integrantes del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas viajaron hasta la Ciudad de México para manifestarse hasta en Palacio Nacional, en donde pues pidieron justicia para sus hijas víctimas de feminicidio. Ahí en México estuvieron estas madres que trataron de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las apoye y en su caso encuentren a sus hijas desaparecidas. Mira. Así es, Fer. Ya está en un enlace directo a Adriana Santos con todos los detalles. Buenas tardes, Adriana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Ciudad de México me encuentro afuera de Palacio Nacional, justamente hoy que se están manifestando las Madres en Resistencia, quienes viajaron desde Chiapas hasta este punto de la capital del país para seguir exigiendo justicia por el caso de sus hijas. Estos feminicidios que hasta ahora han quedado impunes y que, bueno, continúan exigiendo a las autoridades que se pueda resolver y, sobre todo, que haya justicia en memoria de todas ellas. Vamos a platicar con doña Maricruz y también con doña Flora Emilia, justamente que se encuentran aquí en la capital del país. Doña Maricruz, muy buenas tardes. Cuénteme el motivo por el que el día de hoy están aquí afuera de Palacio Nacional. Buenos días, como saben, mi nombre es Maricruz Velasco Nájera, soy madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el 4 de julio del 2018. Hoy estoy aquí en la Ciudad de México manifestándome aquí nacional. Es para que el presidente de la República vea que en el estado de Chiapas no hay justicia. Hoy seguimos y vamos a seguir exigiendo justicia por los feminicidios de nuestras hijas. No es cierto que en Chiapas no pasa nada, sí está pasando. Hay secuestros, hay levantones, hay feminicidios. Y que el gobernador le diga a nuestro presidente que no es cierto, no. Nosotros somos las madres que estamos viviendo este infierno, esta agonía, porque en el momento que asesinan a nuestras hijas, cambia nuestra vida y nos echan a emigrar, caminar, tocando puertas para pedir, exigir justicia. Queremos verdad y justicia por los feminicidios de nuestras hijas. ¿Cómo va el caso de Carla allá en Chiapas? A 8 años le dieron al culpable, pero ¿cómo va el caso allá? Pues ahorita estamos en el amparo en revisión, que lo tuvieron los magistrados en Chiapas, la cual no encontraron razón de género en esa carpeta de mi hija. Y pues nosotros tuvimos que movilizarnos para que la Suprema Corte vea el caso de mi hija. Hoy estoy aquí porque también estoy tratando de tocar puertas
para visibilizar ese feminicidio. No puede quedar más impune una muerte más. Yo no quiero que mi hija sea un carpetazo más. Yo lo que quiero es saber la verdad y quiero que se le haga justicia a mi hija, porque no fue un accidente como me hicieron creer, como lo hizo creer la Fiscalía del Estado, que mi hija por ir ebria se cae del carro y la pasan a tirar, a atropellar en el carro, y no es cierto. A mi hija la golpearon, a mi hija la violaron, la sacaron a tirar a la calle y todavía le pasan el carro encima para hacerme creer eso. Hoy, a los 5 años de lucha que yo he caminado, he peregrinado para buscar justicia por mi hija, yo les digo que mi hija no fue un accidente, fue un feminicidio con violencia. Un feminicidio que no puede quedar impune, y quiero que se pague, que paguen con cárcel los asesinos, porque también hay involucradas, y solo por no tener poder político y social nosotros no podemos acceder a la justicia. No, ya basta, queremos justicia, y queremos justicia verdadera, que la fiscalía se ponga a trabajar, que ponga a practicar a que su personal conozca qué es razón de género, para que nos puedan acreditar una muerte violenta de una mujer, que es un feminicidio, que no vamos a parar, vamos a seguir tocando puertas. Ahí está la voz de doña Maricruz, también aquí está la señora Flor Emilia. Recordemos, el pasado 7 de diciembre encuentran el cuerpo, bueno, desaparece su hija Paola, al siguiente día lo encuentran en la escuela donde ella trabajaba. ¿Qué dicen las autoridades de este caso que usted ha peleado también porque se investigue como feminicidio? Pues las autoridades no me dicen nada, no hay ahorita, no hay nada, ¿sí? Está todo rezagado. Mi hija la encuentran en una cisterna, pero la cisterna tenía candado. Entonces, nosotros tenemos unas interrogantes. ¿Qué pasó con mi hija? Porque según ellos decían que era un accidente laboral. Pero ¿cómo va a ser un accidente laboral si la cisterna tenía candado? Entonces, ahorita, por el momento, no hay nada. Está en que lo van a pasar aquí en la carpeta, ¿cómo le diré? Se lo van a traer acá. Sí, porque allá se declaran incompetentes, porque ya no pueden, porque ya no le hallan. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos hicieron todo una corrupción, hicieron un desastre la carpeta, ya no le hallan ni dónde, ni cómo, no le hallan ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ya la Fiscalía Federal ya lo atrajo acá por la incompetencia de allá. Entonces, nosotros seguimos luchando por las niñas que fueron asesinadas, y también para los desaparecidos, y pedir al público, a las personas que tengan sus hijas las hayan asesinado, que no tengan miedo, que luchemos juntos, porque así juntas ganamos mucho, es lo que les pido. Y al presidente de la República, que ponga sus ojos en Chiapas, que es pura mentira que están diciendo que no hay asesinadas, que no hay desaparecidas. Es pura mentira. Entonces, que le vayan a decir, y que el gobernador dice, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Pero como nosotros no somos millonarias, no somos no tenemos el poder político, no pasa nada. Así nos quedan, así estamos. Sí, porque allá, si por ejemplo allá en Chiapas entramos a buscar justicia, para nosotros no hay, y seguimos esperando, porque para matar a una persona son unos minutos, pero para que haya justicia tardan años y años, y no lo moviliza, ¿sí? Uno queda encarpetadas esos feminicidios de nuestras hijas. Es por eso que hoy hacemos un llamado a la ciudadanía completa a que se unan a este dolor, a este coraje que nosotros traemos, porque en el momento que asesinan a nuestras hijas perdemos el miedo y hoy alzamos la voz por todas ellas. Es por eso que hoy vamos a visibilizar que en Chiapas no estamos seguras, en Chiapas tenemos el mismo destino que en otros estados, y que la Fiscalía del Estado es corrupta, es negligencia, porque también hemos sido reivindicadas nosotras mismas como madres, no hemos logrado obtener esa justicia que nosotros realmente queremos, y no pedimos más que justicia y justicia nada más. Perfecto, muchas gracias. Y es así como escuchamos este llamado a las autoridades federales, las autoridades estatales, a que tomen cartas en el asunto y que les den la justicia a estas madres en resistencia que se la han pasado de norte a sur exigiendo esto para sus hijas. Volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Adriana. Qué terrible que la Fiscalía General del Estado de Chiapas sea nuevamente objeto de acusaciones de incompetencia, de no integrar bien carpetas, de,
tratar de dar carpetazo a este tipo de delitos, como son estos feminicidios, es inoperante la Fiscalía General del Estado y su titular, Olaf Gómez. Ineptos todos, Fer, a la hora de realizar su trabajo. Recordemos que son muchos casos los que están así. Hoy son estas madres en resistencia que exigen justicia por la muerte de sus hijas. Pero hay otro, Fer, hay otro caso de Damián. El caso del niño Damián, ya casi 7 meses de que falleciera, ahogado, dicen los padres, en la alberca de la escuela Penguin and Baby. Y la Fiscalía General del Estado brilla por su ausencia. Así, así está dependencia. Si no pueden con el cargo, señores, renuncien, pero no, denos resultados. Son cínicos. Resultados. No dan resultados y menos que renuncien. Pues sí, por es supuesto. El poder político. Bueno, vamos a seguir con información nacional. Ante los encontronazos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los entredichos de Alito con Beatriz Paredes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, alza la mano para advertir: su juventud es un plus para la presidencia del 2024. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Viri, gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Él tiene 35 años de edad, es uno de los gobernadores más jóvenes en la República Mexicana y advierte que él levanta la mano. Estamos hablando de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, por el Movimiento Ciudadano, y reconoce que a pesar de que las diferencias que existen entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum en Morena, y también de los dimes y diretes que hay entre Alito y Beatriz Paredes, esta última que le solicita al dirigente priista que permita que fluya la encuesta y que del resultado de ahí se tome alguna decisión, es posible que el mismo Movimiento Ciudadano, que iría solo, dice Dante Delgado, tenga en la figura no solamente de Luis Donaldo Colosio, hijo del desaparecido Luis Donaldo Colosio Murrieta, o incluso de Samuel García, a su férreo aspirante a la presidencia de la República en 2024. Esto, claro, en el entendido de que la encuesta que ya está fluyendo en este momento en Morena no diga lo contrario. Estamos hablando de que, Villa Auditorio, en las últimas 72 horas, los encontronazos que se han dado Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, cada uno llevando agua a su molino, reconocen ambos que las simpatías son para ellos, que la encuesta que está fluyendo en estos momentos solamente es un puro trámite, ya que hay voces que advierten que la elegida podría ser y la primera pues, posible candidata a la presidencia es Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno, quien tiene varias cuentas pendientes en la Ciudad de México por temas como feminicidios, por temas como el sistema de transporte colectivo metro y por todos los asuntos que tienen que ver con la inseguridad. No las llevaría todas consigo, tomando en cuenta que hay una Xochitl Gálvez, senadora de la República, que está muy fuerte en el Frente Amplio por México y que ella advierte que a pesar de que el presidente le negó el ingreso a Palacio Nacional, ella tomó fuerza como un huracán y hoy se posiciona como la más elevada en las encuestas. Esas encuestas que dice Alito que no le favorecen a Beatriz Paredes y que definitivamente Viri Auditorio le darían la oportunidad no de dimitir, pero sí de apoyar la candidatura o la precandidatura de Xochitl Gálvez. Ya lo hizo Santiago Krill, quien es su coordinador de campaña. Ahora faltaría que Alito convenza a Beatriz Paredes para que ella tome esa decisión. Y sin embargo, los nombres de tres políticos no están seguros, pero suenan muy fuerte. Por un lado, está Beatriz Paredes Rangel para la posibilidad de que vaya en una alianza precisamente con el PAN. Por otro lado, está la misma Claudia Sheinbaum. Y finalmente, pues el tercero en Discord ya es Samuel García. Hasta el momento no hay nada en claro, solamente son dimes y diretes en la política y en Radio Pasillo, pero lo cierto es que al alzar la mano Samuel García en el norte del país, le hace un guiño de ojo a Dante Delgado, quien no tendrá más remedio que consultar a sus huestes, a las bases de MC, y de ahí se va a dirimir si es posible que tomen en cuenta las aspiraciones presidenciales que ha enunciado en su oportunidad Samuel García. Así las cosas, Viri. Mucho se habla precisamente de lo que está ocurriendo, pero hasta el momento solamente es lo que está en el tintero. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes. Abrazo de vuelta, Luis Carlos Silva, con la información nacional. Así las cosas, Fer. Así las cosas. Ya nos vamos, Viri. Ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Lo esperamos el día de mañana. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.